WIPR Televisión Canal 6 en San Juan presenta y WIPM Televisión Canal 3 en Mayagüez, WIPR Radio, AM y FM retransmiten debate entre candidatos a gobernador de Puerto Rico. Buenas noches, televidentes de todo Puerto Rico. Buenas noches, señores panelistas. Se nos brinda en esta ocasión el gran privilegio de ver y de escuchar a los seis candidatos quienes, en las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, habrán de disputarse la gobernación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el término que, empezando el 2 de enero de 1973, se extenderá durante 4 años. Conocida la alta calidad humana, la caballerosidad y la hidalguía de los seis caballeros que integran este panel, podemos anticipar un debate de altura, exento de lenguaje ofensivo y sobre todo instructivo para aquellos electores indecisos que no han decidido aún a quién habrán de favorecer con su voto el día 7 de noviembre. Quiero recordarle a todos los candidatos que cada uno de ustedes estará durante 20 minutos en una especie de escaparate de cristal sujeto a la mirada escrutadora y al oído atento de un sector considerable del electorado puertorriqueño y que será importante no solamente lo que digan, sino la compostura y comedimiento con que lo digan. Toda actividad controvertible, sobre todo en los deportes, y la política es el más difícil de los deportes, tiene necesariamente que tener ciertas normas, es decir, lo que llamamos ciertas reglas del juego. Lo contrario sería caótico. Es por eso que me creo en el ineludible deber de leer, para beneficio tanto de los debatientes como de los televidentes, las reglas del juego acordadas y pactadas por representantes de todos los partidos. Primero, cada candidato tendrá un primer turno de 10 minutos exacto para exponer su programa. Segundo, habrá 2 turnos de réplica de 5 minutos exactos para cada candidato. Tercero, el profesor José Seda llevará el tiempo y hará sonar una chicharra 15 segundos antes de que termine cada turno de cada candidato y luego de nuevo al final de cada turno. Durante el programa no se utilizarán personalismos. El nivel y el estilo se efectuará de un modo ejemplarizante. Quinto, el moderador queda autorizado para interrumpir a cualquier candidato que se exceda del tiempo asignado. Sexto, la directora del programa lo será la señora Aide Marrero. Séptimo, todos los candidatos serán enfocados por la cámara en la misma forma y manera, de modo que las tomas sean idénticas. No habrá tomas de reacción. Es decir, la cámara enfocará al panelista que esté consumiendo su turno y la cámara no se trasladará al rostro de ninguno otro de los participantes para mostrar señales de agrado o de desagrado. Y noveno, solamente tendrán acceso dentro de WIPR el candidato a gobernador por cada partido
y un representante. San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 1972, y las reglas están firmadas en señal de aceptación por un representante de cada uno de los 6 partidos. Se pactó, además, que el orden de aparecer ante las cámaras será en orden inverso al que aparecen sus respectivas candidaturas en la papeleta electoral que está ahora en la imprenta. De manera que quiero aprovechar la ocasión para, en el orden en que harán sus ponencias, presentar a los panelistas. En primer término, el doctor Antonio J. González. En segundo término, al licenciado Jorge Luis Landín. En tercer término, al licenciado Noel Colón Martínez. En quinto término, al licenciado Alfredo Nazario. Muy buenas noches. En sexto término, al licenciado Rafael Hernández Colón. Buenas noches. Y en sexto término, al ingeniero Luis A. Ferré. De acuerdo con lo pactado, el primer turno para la ponencia inicial de 10 minutos corresponde al distinguido compatriota, economista, el doctor don Antonio J. González. Con ustedes, el doctor González. Señor Luis A. Ferré, candidato a alcalde, a gobernador por el Partido No Progresista, y honorable gobernador de Puerto Rico, licenciado Rafael Hernández Colón, candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático, y honorable presidente del Senado, compañero y amigo Alfredo Nazario, candidato a gobernador por el Partido del Pueblo, distinguidos compatriotas Manuel Colón Martínez, Jorge Landín, honorable secretario de Estado. Permítaseme una nota aclaratoria sobre el formato de este debate. Los turnos, según indicó el secretario de Estado y moderador de este programa, no fueron seleccionados en base a un sorteo, como era la recomendación del Partido Unión Puertorriqueña, sino que se exigió por el representante del Partido Unión Progresista que al señor Luis A. Ferré, candidato a gobernador por el Partido Unión Progresista, se le diera el último turno. Y esa posición fue inflexible. Si no se daba el último turno, no habría debate. El Partido Unión Puertorriqueña accedió a ese formato en beneficio del pueblo de Puerto Rico, que entendíamos que el tan anunciado debate de los candidatos a la gobernación estaba peligrando y que entendíamos que el pueblo de Puerto Rico debería tener el beneficio de escuchar a sus candidatos en un debate cara a cara ante el país. Lo ideal hubiera sido un sorteo, puesto que yo no encontraba ninguna razón de peso para que se exigiera que don Luis A. Ferré fuera el último en hablar, ya que en este debate están los candidatos a la gobernación de los partidos políticos y no el gobernador de Puerto Rico. Con todo el respeto que me merece en su posición como gobernador, entiendo que debió haberse hecho por un sorteo. Pero ese es el turno y así se conducirá gustosamente. Quiero retrotraerme al debate de los candidatos a la gobernación de 1968. En aquel debate yo le planteé al pueblo de Puerto Rico la situación económica, social y política del país. Hice un análisis profundo de los graves problemas de pobreza extrema que existían en Puerto Rico y que existen hoy, que mantienen a grandes masas de la población sumida en la más estrecha pobreza, que tiene a más de 125 mil familias puertorriqueñas viviendo en arrabales pestilentes, que hay más de 200 mil familias campesinas a las que no ha llegado el progreso económico que ha habido en Puerto Rico. Plantea además como uno de los problemas fundamentales que afectan la vida de nuestro pueblo
la concentración de poder económico en unos intereses y estructuras económicas extranjeras de tipo monopólico y absentista. Y decía en aquel programa, si ustedes recuerdan, que los llamados colmillús de 1940 de que se hablaba entonces, al lado de estos grandes intereses, tenían sencillamente dientes de leche. Planteaba ese problema como un problema fundamental que teníamos que enfrentarnos a él. Planteaba además en aquel programa las grandes injusticias sociales, la mala distribución, la injusta distribución del ingreso y las riquezas de nuestro país, que eran los que mantenían en forma atropellante a grandes masas de la población sumida en la más estrecha pobreza. Plantea el pueblo de Puerto Rico como esa estructura económica extranjerizante en manos de grandes monopolios económicos era causante del alto costo de la vida, de la terrible inflación que afectaba a Puerto Rico. Planteaba la crisis de la agricultura, y recuerdo haber terminado el programa, que estaremos en el 1972 debatiendo estos problemas y diciendo al pueblo de Puerto Rico, más o menos, que la agricultura todavía seguiría en crisis. Planteaba además que era ineludible que el liderato político del país y que los líderes políticos que teníamos responsabilidad ante el pueblo de Puerto Rico, teníamos que plantearnos a fondo la solución del estatus político de Puerto Rico. E indicaba que los candidatos a la gobernación en aquel debate, en aquella época, que pertenecían al Partido Popular Democrático y al Partido Nuevo Progresista y al Partido del Pueblo, a lo más que aspiraban era ser administradores de la colonia. Y como aspirantes a ser administradores de la colonia, carecían de poderes efectivos para meterle mano a estos grandes problemas que para poderle buscar solución requería poder en el pueblo de Puerto Rico para realizar una transformación profunda de las estructuras económicas atropellantes y opresoras que se habían instaurado en nuestro país como consecuencia de una política económica de 20 años que ya no le servía bien al pueblo de Puerto Rico. Planteé en esa ocasión esos problemas. Creo que hoy estamos aquí para debatir qué se ha hecho para resolver esos problemas. Personalmente, creo identificarme con el sentir del pueblo de Puerto Rico, de que como consecuencia de que fue la voluntad del pueblo democráticamente expresada, y hay que admitirlo, pero considero que cometió un error el pueblo de Puerto Rico. Eligió como gobernador a uno de los aspirantes a la administración del régimen colonial. Tenemos que plantearnos esto a fondo, porque es imposible que a estas alturas, con el desarrollo económico que ha habido en Puerto Rico, que se ha multiplicado la producción nacional por 25, de 227 millones de dólares que era la renta nacional en el 1940, hoy la renta nacional, la producción, el esfuerzo del capital y del trabajo llega a casi 5 mil millones de dólares. Que de un ingreso per cápita en el 1940 de 122 dólares, el ingreso per cápita sobrepasa de 1.200 dólares. Y no nos explicamos por qué hay que admitir que ha habido crecimiento económico en Puerto Rico, por qué todavía el pueblo de Puerto Rico sufre las consecuencias. Esas 125 mil familias que viven en los arrabales, las 200.000 familias campesinas que viven en el campo, que no han participado del desarrollo económico, las grandes desigualdades, injusticias sociales y económicas por una mala distribución de la riqueza y el ingreso, ¿por qué sufren las consecuencias? Sencillamente, señores, porque tuvimos una administración de 4 años que lo único que ha hecho es administrar el presupuesto nacional. Y a pesar de que ha tenido en un cuatrenio los presupuestos más elevados que ha tenido el pueblo de Puerto Rico en toda su historia, que si nosotros consideramos el cambio en el presupuesto de 1971 a 1972, que aumentó en 86 millones de dólares, y que en el cuatrenio hubo un aumento en presupuesto para los 4 años de casi 500 millones de dólares. Pero en función de ese presupuesto, si usted coteja el informe del presupuesto de Puerto Rico, va a encontrar que esos 86 millones de aumento en el presupuesto que hubo del 71 al 72, se lo tragó los gastos de funcionamiento. Porque hemos tenido una administración pública que ha crecido, casi como sufriendo de la enfermedad de elefantiasis, que se traga el presupuesto nacional.
Y mientras tanto, estos graves problemas quedan sin resolverse. Yo entiendo que el pueblo de Puerto Rico debe comprender que si nosotros queremos hacerle frente al problema de las injusticias sociales, de la mala distribución del ingreso, de la pobreza extrema, del alto desempleo, que en ese cuatrenio también ha ido en aumento, y que aunque la cifra que se pone oficialmente es de un 12% de 110.000 trabajadores desempleados, la realidad es que esas cifras no responden a la realidad, porque el método para medir el desempleo en Puerto Rico es en base a quiénes son los que van a solicitar trabajo al Departamento del Trabajo, al negociado de empleo del Departamento del Trabajo. Pero si uno calcula la fuerza trabajadora empleada y la fuerza trabajadora real de Puerto Rico, se va a dar cuenta de que son muchos más, muchísimos más los desempleados que hay en Puerto Rico, que puede pasar de 300.000 entre los que están desempleados parcialmente y los que están desempleados totalmente. De modo que no ha podido encontrarse una solución efectiva a ese problema. Y finalmente, indicaba en aquel debate y repito ahora, que el problema fundamental es que el pueblo de Puerto Rico necesita de un gobierno que esté dispuesto a realizar lo que necesita el pueblo de Puerto Rico: una segunda revolución social pacífica y democrática, que esté dispuesto a bregar con las estructuras económicas, que esté dispuesto a bregar con el problema del latifundio de la tierra en Puerto Rico, de los miles y miles de cuerdas de tierra que están en Puerto Rico sin producir, en manos de unos especuladores que lo que hacen es esperando que aumenten precios para entonces venderla a los urbanizadores. Necesitamos nosotros iniciar una nueva revolución social que ponga fin a estos graves problemas que afectan a la población de Puerto Rico. Muchas gracias, doctor González. Corresponde el segundo turno al candidato a la gobernación por el Partido Auténtico Soberanista, el distinguido compatriota, licenciado en Derecho, don Jorge Luis Landín. Con ustedes, el licenciado Landín. Buenas noches, panelistas. Buenas noches, señor moderador. Buenas noches a los trabajadores de esta emisora que han realizado un esfuerzo para hacer realidad este debate, o por lo menos esta expresión pública de las ideas de los diversos candidatos. Y buenas noches a ese pueblo puertorriqueño paciente que está junto a sus televisores tratando de escuchar la opinión de cada uno de los que representamos la opinión pública de nuestro país. Buenas noches, y le pedimos perdón a la paciencia de ellos por el tipo de propaganda que todos los partidos políticos han estado empleando últimamente y que resulta lesivo a la racionalidad y a la mejor comprensión en una propaganda, en una campaña política como la que llevamos. Después de este saludo inicial, entro a discutir con la brevedad que las circunstancias exigen la situación de Puerto Rico. Ustedes escucharán hablar a cada uno de los candidatos a gobernador y todos harán un mismo diagnóstico de la realidad puertorriqueña. Hablarán de la pobreza, hablarán de la injusticia, pero los diversos candidatos visualizan la pobreza y la injusticia desde los ángulos de la dirección de unas maquinarias políticas que no responden a las necesidades de este pueblo. Todos los partidos políticos existentes en la actualidad son partidos dominados por los ricos, por los poderosos, por los millonarios y por algunos jóvenes entregados a muy corta edad a los grandes intereses económicos. Otros hicieron dinero y proyectan más tarde, cuando se resuelvan todos los problemas del país, donar sus fortunas al pueblo. Yo visualizo la situación de Puerto Rico en una forma distinta. No se puede hablar de servicio futuro,
hay que estar en disposición de trabajar continuamente por el bienestar del pueblo, independientemente de las posiciones que se desempeñen. El concepto que yo tengo para la solución de los problemas graves, sociales y económicos de nuestro país, requeriría, a mi juicio, el uso de los poderes de soberanía, de la autoridad necesaria para poder organizar nuestra vida de pueblo en la forma que más convenga a los intereses de Puerto Rico. Y por eso el Partido Auténtico Soberanista tiene como uno de sus principios cardinales y sus puntos importantes en esta lucha política en que está envuelto la lucha por el total reconocimiento de la soberanía de nuestro país. Mientras no tengamos la autoridad para reglamentar la entrada de extranjeros a nuestro país, no podremos resolver el problema del desempleo, porque todos los esfuerzos que se hagan en el país, por encomiables que sean, están sujetos a ser destruidos por la invasión de extranjeros que, con el permiso de las autoridades federales, pueden entrar muy fácilmente a nuestro país y aprovecharse de nuestro progreso y prácticamente neutralizar el esfuerzo sincero que pueda hacer cualquier gobernante puertorriqueño para enfrentarse a este problema en particular. Con la estadidad, que es el ideal que propulsa uno de los candidatos a la gobernación, aunque aparentemente se le ha tomado miedo a ese ideal y se dice públicamente que no esté en controversia en las próximas elecciones, pero independientemente de eso, con la estadidad se le daría carta de permanencia al derecho de los Estados Unidos a manejar la forma en que entran y salen los extranjeros de nuestro país, y entonces las pocas esperanzas que podamos tener de organizar nuestra vida interior en una forma efectiva, sin el peligro de la invasión extranjera, desaparecerían para siempre. Además del problema del desempleo, que es grave, que las estadísticas oficiales, y ustedes escucharán a unos y a otros señalar diversas estadísticas, fijan en una cantidad, pero que nosotros, los que vivimos abajo, sabemos que es perenne y que está en continuo aumento. El problema del desempleo, el problema de la vivienda, todos esos graves problemas tienen su raíz en la situación colonial presente. Prácticamente, nuestro desarrollo industrial, si es que va a ser estable, necesita que el pueblo conozca finalmente cuál es el rumbo político que va a tomar Puerto Rico para el futuro. Si el rumbo político es el suicidio cultural y nuestra integración total a la cultura de los Estados Unidos, tal vez las normas a emplearse tienen que ser de una manera. Si por el contrario, el rumbo político es el desarrollo pleno de la personalidad puertorriqueña, de manera que nosotros seamos dueños de nuestro propio destino, las normas a emplearse, la forma de las industrias, la naturaleza de las mismas, tiene que ser instrumentada en una forma distinta. Por eso es que es tan vital la solución del estatus político de Puerto Rico. Tradicionalmente, los partidos existentes, no todos, gran número de ellos, han estado eludiendo el problema del estatus político, y lo han estado eludiendo porque, como dijera con una propiedad extraordinaria el compañero Antonio González, aspiran a ser administradores de la colonia. El Partido Auténtico Soberanista aspira a que Puerto Rico sea dueño de su propio destino. Por eso tiene como solución al grave problema político de nuestro país la lucha por el reconocimiento de nuestra soberanía, que pondría todos los poderes en nuestra mano para instrumentar nuestra vida de pueblo. Ahora, nuestro concepto de soberanía no es lograr una soberanía para que la disfruten unos pocos en perjuicio de las grandes mayorías. No es lograr una soberanía que sea un escaparate donde puedan exhibirse algunas personas con pretensiones de mandarines. Para nosotros el concepto de soberanía es la integración total de nuestro pueblo en la solución
y en los esfuerzos por elaborar el destino de Puerto Rico. Y eso solo puede hacerse a través del Partido Auténtico Soberanista. El Partido Nuevo Progresista, que está dirigido por una persona distinguidísima y un caballero en el sentido personal, es en el sentido económico representativo de los grandes intereses explotadores de nuestro país. El Partido Popular Democrático, que en sus inicios empezó como un movimiento de los humildes y de los trabajadores, dejó de serlo hace mucho tiempo, y el joven que lo dirige se tornó conservador en un periodo de tiempo sumamente corto, y no representa una real solución al problema político de Puerto Rico. Por el contrario, los otros partidos han surgido en circunstancias que no puede trazarse su nacimiento a la participación efectiva de las masas populares del pueblo puertorriqueño. Han surgido por diversas razones, a veces razones muy válidas dentro del presente sistema, pero han estado dirigidos por las clases altas, algunos de ellos poseídos por un buen deseo de ayudar a mejorar las condiciones de los humildes. Pero la contención del Partido Auténtico Soberanista es que solo los trabajadores podrán solucionar su propio problema. Y entendemos por trabajadores no exclusivamente al obrero manual, sino entendemos por trabajador a toda esa clase denominada clase media, que tiene que trabajar duro para ganar el pan de cada día. Por eso, nosotros hemos creado un partido donde no hay siervos ni señores, donde hay plena democracia interior, y un partido que aspira a ser un Puerto Rico libre sobre bases de absoluta democracia, con la participación total de todos los puertorriqueños. En la próxima oportunidad que tenga, trataré de seguir exponiendo los principios de este partido. Muchas gracias, licenciado Landín. El tercer turno le corresponde a otro distinguido compatriota, licenciado en Derecho también y candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño. Con ustedes, don Noel González Colón Martínez. Muy buenas noches, señor moderador. Buenas noches, compañeros participantes en estas exposiciones. Compatriotas, yo tengo que repetir que responsablemente no se puede venir aquí a hablar sobre partidos políticos, porque lo primero que tenemos que hacer es buscar las realidades en las cuales descansan la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico en este momento. Y coincido con los dos compañeros que me han precedido en que responsablemente tiene que irse a los problemas del país para examinarlos con cuidado, para ver si los partidos tradicionales en Puerto Rico son capaces de resolver esos problemas, o si esos problemas han sido una enfermedad persistente de Puerto Rico. En este momento tenemos aquí debatiendo al candidato del Partido Nuevo Progresista, Luis Aferré, quien lleva 4 años administrando la cosa pública en Puerto Rico. Y tenemos a Rafael Hernández Colón, quien es heredero de un partido que estuvo 28 años gobernando y lleva 4 años co-gobernando Puerto Rico en el Senado. Como decía el compañero Jorge Luis Landín, cuando el Partido Popular vino al poder en 1940, vino con ansias de reivindicación social, decía representar a los humildes, decía representar las aspiraciones de justicia social de este pueblo, se enfrentó valientemente al principio a los intereses creados puertorriqueños. Había en aquel momento una situación de monopolio, de absentismo, de control de los explotadores, de latifundismo, de pobreza extensa. Y el Partido Popular trató de enfrentarse a esos problemas. Siempre persistía un sistema colonial por un lado, capitalista por otro. Vino el Partido Popular, pasó el Partido Popular. Tuvo sus amagos de reforma social, se entregó a los grandes intereses políticos y económicos del país. Y vino el Partido Nuevo Progresista,
Y en esta campaña hemos oído lo que estos partidos tienen para el pueblo de Puerto Rico. Los humildes serán los primeros en el 68. Vergüenza contra dinero antes del 68. Paz y amor, fuego popular, la gran familia puertorriqueña. Nosotros sostenemos que no hay tal gran familia puertorriqueña, que no hay una familia puertorriqueña. Sostenemos que hay dos familias puertorriqueñas. Sostenemos que hay una familia puertorriqueña de explotadores que están en el cucurucho del poder político y del poder económico, que detentan el poder. Y sostenemos que hay una amplia base de pobreza en el país, que es la que sufre las consecuencias de esa explotación de esa clase que está en el cucurucho. Por otro lado, tenemos un sistema colonial, un sistema en el cual otro país ordena y manda sobre los asuntos públicos de Puerto Rico. Yo no tengo que decirles a ustedes, al pueblo de Puerto Rico, en qué consiste ese control público del Congreso de los Estados Unidos. Controla la licencia de esta televisora, controla la radio, la aduana, controla la tarifa, controla el correo, la moneda, las relaciones exteriores, los tratados, controla la banca, los salarios, las huelgas, toda la vida pública sustancial del pueblo de Puerto Rico la controla el Congreso de los Estados Unidos. Los problemas que tenemos en Puerto Rico, aquí han discutido los dos compañeros, alto costo de la vida, por ejemplo. ¿A qué se debe el alto costo de la vida? Nosotros sostenemos que se debe a una conjunción de factores. Primer factor, que estamos sometidos a las leyes de cabotaje del gobierno de los Estados Unidos, que ellos nos imponen unas leyes que nos obligan a mercadear en la marina mercante de los Estados Unidos. Y tenemos que pagar la marina mercante más cara del mundo. Y eso nos cuesta en exceso de 100 millones de dólares al año. Y nosotros decimos, ese es un control político del Congreso de los Estados Unidos que está en detrimento, porque ¿quién paga eso? ¿Cómo se traduce eso en la vida del pobre? Se traduce en alto costo de la vida. En Puerto Rico, en este momento, una libra de tomates vale 20% más aquí que en Nueva York. Y sin embargo, los obreros puertorriqueños reciben en Puerto Rico 120% menos que los obreros en Nueva York por igual tarea. Es decir, ganan menos nuestros obreros. El que aquí gana un dólar, allá gana 2.20. Y sin embargo, el producto que nos comemos, que se importa de allá, nos lo tenemos que comer pagándolo a un precio más alto que lo que lo pagan los de allá, que sí ganan salarios mucho más altos. Nosotros decimos, vean que es un complejo de factores. Primero están los grandes monopolios, Pueblo, Gran Union, la distribución de alimentos en manos de pocos, los grandes supermercados, haciendo una organización de poder económico por un lado, político por otro. Y entonces el Congreso de los Estados Unidos protegiendo su marina mercante. Esa conjunción de factores provoca pobreza en Puerto Rico. El alto costo de la vida, nosotros decimos, se debe al factor del control político del Congreso y al elemento capitalista, del sistema capitalista en Puerto Rico. Y entonces alguien puede pensar, ah, pero esos son los independentistas que siempre están achacando las cosas al sistema norteamericano en Puerto Rico. Miren, aquí hay un informe de la Junta de Planificación que se titula Costo de Vida en Puerto Rico y sus implicaciones para las familias de bajo ingreso. De 1971, el año pasado, concluye que el alto costo de la vida en Puerto Rico está llegando a niveles de desesperación. Y concluye además que los dos factores que intervienen son el coloniaje político y el capitalismo. No lo decimos nosotros, lo dicen los propios gobernantes enfrentados ya a una situación desesperada en Puerto Rico. Entonces en Puerto Rico tenemos los salarios más bajos aquí que allá, y sin embargo aquí el producto alimenticio más caro. Problemas de salud, 63% de la población, 63 de cada 100 no pueden pagar un médico privado, no pueden pagar un hospital, no pueden pagar un auxilio técnico. Tienen que recurrir a la beneficencia pública, tienen que recurrir a la medicina de cuarta y quinta clase, al médico no entrenado. Tenemos problemas de vivienda, 110.000 familias viviendo en arrabales, más 80.000 casas adicionales consideradas casas malas, casas inadecuadas, casas sin facilidades para una vida decente, digna. Tenemos 500.000 puertorriqueños sin agua potable a nivel de 1972. Tenemos 1.000.000 de puertorriqueños sin alcantarillado en este 1972. Y amigos, el 90% de los hijos de los pobres no llegan a la Universidad de Puerto Rico. Y el 75% de los hijos de la clase media baja no llegan a la Universidad de Puerto Rico. Y la matrícula de la Universidad de Puerto Rico
En este momento se compone de un 70% de hijos de clases acomodadas y un 30% de hijos de clases pobres. Y la Universidad de Puerto Rico se ha convertido, como tradicionalmente ha sido, en un refugio de los que explotan en este país, de los que tienen medios económicos, de los que podrían utilizar sus recursos y sus dineros para pagar un colegio privado. Y sin embargo, en Puerto Rico, los que tienen que mandar a sus hijos a estudiar en colegios privados son los hijos de los pobres, son los pobres, son los trabajadores, son los obreros. Esos son los que tienen que ir. Y en Puerto Rico el 55% de los niños no terminan la escuela intermedia. Esos son problemas del Puerto Rico de hoy. Yo no estoy hablando de ningún país del mundo. No estoy hablando ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos, ni de Brasil. Es Puerto Rico. Y entonces esa clase dominante, esa clase gobernante, tiene a este país ya endeudado. Y la suma total de la deuda pública y privada en Puerto Rico llega a 12.000 millones de dólares. Y el mantengo alcanza a uno de cada tres puertorriqueños. 900.000 puertorriqueños reciben mantengo en este momento. Y don Luis Ferré le dirá aquí a ustedes que este es el país de mejor distribución de riqueza en el mundo. Y que este es el país que más alto por ciento de distribución de salarios tiene en el mundo. Porque él mezcla los salarios de Moscoso, que se gana 100.000 dólares. O los salarios de Antonio Luis Ferré, que se gana 76.000 dólares en la Puerto Rican Cement. O los salarios de NAP, que se gana 64.000 dólares en la telefónica, con el maestro de escuela que se gana 400 o 500 pesos. Y esa es una conjunción de factores que es engañosa finalmente para el pueblo de Puerto Rico, porque la realidad es que todavía en Puerto Rico el 20% de la población se traga más del 53% del ingreso total. Estos son problemas. Drogas, que hay una acción política de propaganda para decirle al pueblo que se ha terminado con las drogas. El último informe revela que todavía el negocio de las drogas representa 200 millones de dólares en Puerto Rico. Y en Puerto Rico todavía el más grande terrateniente que tenemos es Estados Unidos de Norteamérica, que tiene 280 mil cuerdas de terreno cultivable en Puerto Rico. Y nuestros tribunales están abajotados de casos, y los litigantes pobres no consiguen justicia en nuestros tribunales. Y en Puerto Rico todavía unionarse un obrero para conseguir remedio a sus problemas, conseguir mejores salarios, conseguir mejores condiciones, todavía es un milagro en este país y es un forcejeo enorme en este país, y todavía la macana del policía cae sobre el huelguista y no sobre el rompehuelga. Y de 850 mil personas que constituyen la fuerza trabajadora de este país, el 20% solamente goza de la protección de la Unión Obrera en este momento. Y el 10% de la población se consideran retardados mentales, con trastornos mentales. Y hay 100.000 alcohólicos en las calles. Y el 20% recibe más del 50% del ingreso. Y podríamos seguir, amigos, y ya continuaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Colón. El próximo turno corresponde al candidato a la gobernación por el Partido del Pueblo. Distinguido puertorriqueño, licenciado en Derecho también, don Alfredo Nazario. Con ustedes, el licenciado Nazario. Muy buenas noches, queridos compañeros aspirantes a la gobernación de Puerto Rico. Muy buenas noches, señor moderador. Muy buenas noches, puertorriqueños de todas las creencias políticas que escuchan este programa. Antes que nada, deseamos expresar que nosotros nos sentimos muy complacidos y felices de que esta televisora, que es esencialmente una televisora educadora, haya propiciado esta actividad para darnos oportunidad de exponerle al pueblo puertorriqueño el programa del Partido del Pueblo, así como de discutir y debatir con los demás compañeros que aspiran a la gobernación de nuestro país las ideas y las medidas que cada uno de nosotros y cada una de nuestras colectividades propugnan para la solución de esos problemas. Nuestro partido siempre y en todo momento ha propugnado y ha tratado de influir indirectamente y de llevar y conducir principalmente al Partido Nuevo Progresista
y al Partido Popular a que abandonen el tipo de campaña publicitaria que utiliza las técnicas comerciales de propaganda, que no apelan, como apela este programa, a la inteligencia y a la razón del ciudadano, para que éste esté el 7 de noviembre mucho mejor capacitado para escoger de las distintas alternativas electorales aquella que le presente las alternativas más viables a la solución de esos programas. El Partido del Pueblo tiene un programa que se ha denominado un programa de nueva política para la familia puertorriqueña. Ese programa, entendemos nosotros, es único. Parte primero de una percepción de los problemas manifiestos o patentes de nuestro país. En segundo lugar, es el resultado de un análisis de la crisis de fondo por la cual atraviesa la sociedad puertorriqueña, de muy graves consecuencias, pero que no siempre el público alcanza a comprender en toda su magnitud, y por desgracia añadiría yo, debido a que los principales partidos políticos de Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, lejos de desarrollar una campaña educativa y de análisis, se han dedicado más bien a exaltar los ánimos y a conducir una especie de guerra verbal y moral a través de los medios de propaganda que en estos momentos tiene a la población del país en un estado de exaltación y casi al borde de la violencia en muchos casos. Y yo quisiera indicarle a esos buenos puertorriqueños que allá en las plazoletas, en las plazas, en las calles, quizás incitados por sus líderes, estén en ánimo y en disposición a veces de agredir al adversario, que ninguno de los que estamos aquí jamás entramos en ese tipo de política. Somos todos muy buenos amigos, todos discutimos en un plano de altura, mientras sin embargo allá, incitados por la pasión, por el tipo de propaganda, algunos están incluso abocados y arriesgados a perder su vida. El Partido del Pueblo, en tercer lugar, en su programa, tiene una clara visión y una aspiración muy definida de cuál debe ser el destino político de Puerto Rico y en especial de su relación con el pueblo de los Estados Unidos en una asociación permanente de carácter autonómico que salvaguarde la identidad cultural de nuestro pueblo en común ciudadanía con los Estados Unidos. Nosotros entendemos como cuestión de hecho que el Partido del Pueblo es en este momento el único y el verdadero defensor del ideal del Estado Libre Asociado. Hemos dicho en nuestro programa y hemos señalado en varias ocasiones que para lograr la consecución de ese ideal de asociación permanente con los Estados Unidos es necesario que se reformule la relación actualmente existente con el pueblo de los Estados Unidos, y por eso en nuestra plataforma política nosotros hemos propuesto el nuevo pacto de asociación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Ese nuevo pacto, entre otras cosas, reclama
para nuestro pueblo mayores poderes, poderes que ahora ejercita el Congreso de los Estados Unidos en tal grado que desde el año 1952, en que se aprobó la Constitución o entró en vigor la Constitución de Puerto Rico, el dominio del Congreso de los Estados Unidos sobre Puerto Rico se ha ampliado en tal grado que, a nuestro juicio, la relación no solo está revestida de rasgos coloniales, sino que corre el grave peligro de una recaída colonial. Y a mí personalmente no me sorprendería que esta criatura, que lleva 20 años, no llegue a la mayoría de edad, a los 21 años, sin que las Naciones Unidas le declaren colonia. La única manera de evitar que Puerto Rico pueda desenvolverse en un plano de igualdad, de dignidad, en una relación de verdadera asociación con el pueblo de los Estados Unidos, es reformulando nuestra asociación. De lo contrario, lo que va a ocurrir es lo que ya ha ocurrido. Continuará acentuándose la dependencia y el sometimiento de Puerto Rico, su economía y su gobierno a la autoridad del Congreso de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues mire, la razón es bien sencilla. Porque el Estado Libre Asociado, tal y como está al presente, que a nosotros no nos satisface y que es, en esencia, la fórmula política que defiende el Partido Popular, ha caído en ese estado de dependencia y dominio por el Congreso de los Estados Unidos por la misma razón que don Luis Aferré quiere que Puerto Rico sea Estado. Y es que desde el 1952, cuando el Congreso de los Estados Unidos legisla para Puerto Rico, como el pueblo de Puerto Rico le otorgó al Congreso de los Estados Unidos un consentimiento genérico, el Congreso de los Estados Unidos le da igual trato a Puerto Rico como si fuera un Estado más de la Unión. Y en Estados Unidos lo que ha ocurrido del 52 para acá, con la consolidación de un gobierno nacional, es precisamente que los estados han ido perdiendo gradualmente poderes y gradualmente han caído en un plano subordinado al Congreso. Continuaré en la próxima. Muchas gracias, licenciado Nazario. El penúltimo turno le corresponde al candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático. Se trata del licenciado en Derecho también, don Rafael Hernández Colón. Con ustedes, el licenciado Hernández. Muy buenas noches, estimados televidentes. Muy buenas noches, señor moderador. Muy buenas noches, compañeros candidatos a la gobernación de Puerto Rico. Agradezco la oportunidad que me brinda WIPR para comparecer ante ustedes esta noche en compañía de estos distinguidos compatriotas puertorriqueños, candidatos a la gobernación de Puerto Rico. Ustedes van a elegir de entre nosotros la persona que, al ocupar el cargo de gobernador, habrá de tener la mayor responsabilidad por el bienestar y por la felicidad de cada uno de ustedes durante los próximos 4 años. Esta comparecencia les permitirá a ustedes comparar por sí mismos los programas, las diferencias en los programas, las diferencias en las personas y en los estilos de gobernar. La función de gobernador del Estado Libre Asociado está directamente relacionada con el bienestar de cada uno de ustedes. Y digo de gobernador del Estado Libre Asociado,
porque a ese cargo es que estamos aspirando cada una de las personas que está aquí presente. No se está aspirando a gobernador del Estado 51, como quizás le gustaría aspirar a algunos de los que están aquí presentes, o a presidente de la República Socialista o Demócrata Cristiana. Se está aspirando al cargo de gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por lo tanto, la capacidad para hacer funcionar las instituciones del Estado Libre Asociado como fomento económico de las cuales depende el bienestar de todos los puertorriqueños es determinante en la selección que ustedes van a llevar a cabo. Yo aspiro a gobernar para todos los puertorriqueños. No aspiro a gobernar para los miembros de mi partido. Creo en el gobierno por el pueblo y para todo el pueblo. No creo en el gobierno de un partido para los miembros de un partido. Me propongo asumir las responsabilidades de la gobernación de Puerto Rico como corresponde. Me propongo confrontarme con los problemas que ustedes tienen con realismo y como gobernador del Estado Libre Asociado. ¿Cuáles son estos problemas? Vamos a ver algunos. La lista es muy larga para examinarlos todos. El desempleo que de mayo de 1969, que fue el primer año de la gestión del gobernador don Luis Ferré, estaba en un 8.6, que significaba que habían 70.000 puertorriqueños sin trabajo, buscando trabajo y que no lo encontraban, aumentó a mayo de 1972 a 11.6%. En números absolutos, aumentó en 33.000 desempleados adicionales, 33.000 personas que buscan trabajo y que no lo consiguen. Este problema afecta principalmente a la juventud puertorriqueña. Yo considero que ese problema es crítico, pero nadie diría que es crítico a base de lo que dice el gobierno actual, a base de la propaganda que ustedes reciben. El problema de la adicción ha aumentado dramáticamente durante los últimos 4 años. El problema de la adicción, que en el 68 estaba en aproximadamente alrededor de 12.000 a 15.000 adictos, está ahora en 30.000 adictos que hay en Puerto Rico. Y de estos, solamente el 5% está recibiendo tratamiento del gobierno. Pero diríamos que esto es crítico a base de la propaganda que hace el gobierno, que nos dice en una forma desorientadora que el 98% de los adictos en tratamiento se están rehabilitando, dando la impresión que hay un 98% de adictos que están recibiendo tratamiento, cuando lo cierto es que el gobierno solamente trata a un 5%. El problema de la vivienda también es grave. Hay 110.340 familias viviendo en arrabales. Hay 78.000 familias en la zona rural que también viven en viviendas inadecuadas. Pero estos no son números, estos no son estadísticas. Esto es gente, estos son hombres, mujeres, estos son niños que viven en viviendas que no satisfacen las condiciones esenciales para la existencia humana. Así es como hay que ver y hay que mirar el problema de la vivienda, y hay que reconocerlo. Pero nadie diría que este gobierno lo reconoce a base de las cancioncitas que le pasan al pueblo por la televisión en relación con las viviendas
que la Cruz nos hace. El costo de la vida ha aumentado alarmantemente en Puerto Rico. El costo de la vida en lo que se refiere a alimentos ha aumentado en un 28% durante los últimos 4 años y afecta más que nada a los pobres en nuestro país. En los Estados Unidos ha aumentado solamente en un 18%, una diferencia de un 10%, lo que quiere decir que los productos no aumentan aquí porque aumentan allá, sino porque en Puerto Rico no hay un mecanismo de control de precios adecuado que nos permita bregar con ese problema. ¿Y cómo se confronta con estos problemas el gobierno actual? ¿Cómo es que reacciona frente a ellos? Pues reacciona haciendo propaganda. De día, de noche, ustedes tienen por la radio y por la televisión miles de anuncios pagados con los dineros de ustedes, los contribuyentes puertorriqueños, tratando de hacerles ver a ustedes que estos problemas no existen, que estos problemas están bajo control, que el gobierno lo ha resuelto todo. Mis amigos, el primer paso de un buen gobierno es reconocer los problemas que tiene el pueblo. De ahí partimos, pero si ni siquiera los reconocemos, ¿a dónde vamos a llegar? Por eso es que decimos que la honestidad es un issue en estas elecciones. El gobernador de Puerto Rico tiene que asumir la responsabilidad por todo su gobierno. Las agencias le responden a él. Los jefes de agencia le responden al gobernador de Puerto Rico. Y el gobernador de Puerto Rico le responde al pueblo. En estos días recientes, ustedes se han enterado por la prensa y por los informes del Contralor de Puerto Rico de una ola de incidentes que apuntan a una seria corrupción en ciertas agencias del gobierno. ¿Y qué ha hecho el gobernador de Puerto Rico en relación con esto? Ha asumido la responsabilidad que corresponde, ha sancionado estos hechos, ha removido de sus puestos, ha sacado de sus puestos a los funcionarios que llevaron a cabo esos actos contrarios a la ley o contrarios a la moral administrativa. No, señor, permanecen en sus puestos, ejercitando el poder público. Un gobierno que le da la espalda a las situaciones difíciles y que actúa como si no existieran, no puede ni siquiera empezar a resolver los problemas de este pueblo. Por eso decimos que la honestidad es un issue en estas elecciones. El issue de la honestidad también entra en el terreno del estatus político, pero sobre ese tema trataremos en el próximo turno. Muchas gracias, licenciado Hernández. El último turno para la ronda inicial de 10 minutos por candidato le corresponde al candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, el distinguido puertorriqueño ingeniero industrial don Luis A. Ferré. Con ustedes, el señor Ferré. Muy buenas noches, señor moderador, distinguidos compañeros panelistas y pueblo de Puerto Rico. Este gobierno nuestro, que yo dirijo, es un gobierno de orden y de ley, que exige honestidad de todos sus funcionarios. Naturalmente, que en un gobierno donde hay 160 mil empleados, es siempre posible que haya irregularidades. Esas irregularidades, cuando son señaladas adecuadamente y cuando se comprueba la culpabilidad de la persona que las comete, pueden ustedes estar seguros que este gobernador tomará las medidas necesarias y exigirá la destitución de estas personas, como lo hemos hecho ya en ocasión anterior. Pero no podemos, sin embargo, tomar en
en ningún caso, hasta que no tengamos ante nosotros la prueba definitiva de la culpabilidad de la persona y de su actuación deshonesta, ilegal o inmoral. Cuando sí la tengamos, pueden ustedes estar seguros que este gobernador tomará, y cuando se comprueba la culpabilidad de la persona que las comete, pueden ustedes estar seguros que este gobernador tomará las medidas necesarias y exigirá la destitución de estas personas, como lo hemos hecho ya en ocasión anterior. Pero no podemos, sin embargo, tomar acción en ningún caso hasta que no tengamos ante nosotros la prueba definitiva de la culpabilidad de la persona y de su actuación deshonesta, ilegal o inmoral. Cuando sí la tengamos, pueden ustedes estar seguros que este gobernador tomará la acción necesaria, no importa quién sea la persona. Ahora, esto no debe de separarnos de la razón de nuestra comparecencia aquí esta noche. El motivo principal de esta comparecencia es que el pueblo de Puerto Rico pueda juzgar la obra de gobierno que se ha hecho y si tiene confianza en el gobierno que ha llevado a cabo esa obra. Cuando yo oía a mi distinguido compañero, presidente del Senado, hablar de todos estos problemas, me imaginaba que él había estado realmente durmiendo los últimos 30 años en Puerto Rico y que despertó ayer. Porque francamente, estos problemas los heredamos nosotros justamente del partido que él representa. Y en 4 años lo que hemos hecho es evitar que continúen creciendo y disminuirlos en una gran medida. Por ejemplo, cojamos el problema de las drogas. Se ha estado abusando de cifras. Eso de honestidad hay que aplicarla a todos lados. ¿De dónde se saca que hay en Puerto Rico 30.000 adictos a drogas? Es un número sacado de simplemente de un informe hecho sin ninguna clase de cuidado. El hecho significativo es que con el programa de gobierno para atacar la droga, nuestro programa que hoy en día consume 20 millones de dólares, mientras que en el tiempo que el señor Hernández Colón, presidente del Senado, que era entonces secretario de Justicia, solamente se gastaban 600 mil dólares y no se hizo nada para atacar ese problema. Nosotros, sin embargo, hemos establecido 3 medios para controlar el mal de la droga. Autonómica. Muchas gracias, licenciado Nazario. El penúltimo turno de la noche le corresponde al candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, el licenciado Rafael Hernández Colón. Muchas gracias y estimados compatriotas, les decía en mi último turno que en las elecciones pasadas el gobernador de Puerto Rico les dijo a ustedes que los votos en su favor no se contarían como votos en favor de la estadidad federada. Sin embargo, después de salir electo, en diversas formas ha estado promoviendo ese estatus político a pesar del mandato de nuestro pueblo para que se mantenga el Estado Libre Asociado y se desarrolle a un máximo de gobierno propio dentro de la unión permanente con los Estados Unidos de América. La promovió en la conferencia para los gobernadores, donde recogió la firma de los gobernadores de los Estados Unidos en apoyo de la estadidad para Puerto Rico. La promovió en conferencias de prensa y en comparecencias televisadas ante los Estados Unidos. Por ejemplo, ante el programa de Edwin Newman, el 7 de junio de 1970, dijo lo siguiente: yo soy el gobernador, yo gané las elecciones manifestando claramente que yo siempre he sido un partidario de la estadidad, y el partido que me eligió tiene la estadidad en sus plataformas. Por lo tanto, la idea de la estadidad ha ganado en Puerto Rico en lo que a mi gobierno concierne. Palabras del gobernador de Puerto Rico, el 7 de junio de 1970. Permitió además que el Comité de los 24 atentara contra la integridad del Estado Libre Asociado. Esta conducta del gobernador de Puerto Rico nos indica que no importa lo que diga en estos momentos y ante ustedes, durante los próximos 4 años hará todo lo posible y buscará las maneras para llevarnos hacia la estadidad federada. ¿Cuáles serán
los resultados de estas acciones, yo los puedo prever, serán, si él lograra su propósito, 4 años más de polarización, 4 años más de violencia, de muertes y heridos en la universidad, de quemas de edificios del ROTC y quemas de Claridad por otro lado, de bombas de un lado y de bombas de otro, de marchas y de piquetes, de violencia, de sangre. Eso es lo que significa la polarización para Puerto Rico, eso es lo que significa que nos dividamos entre estos dos extremos, de la derecha y de la izquierda. Yo he venido ante ustedes, mis queridos compatriotas, porque creo que el Estado Libre Asociado es lo que evita esa confrontación estéril de los extremos en Puerto Rico. Yo creo en el Estado Libre Asociado, se los digo con toda honestidad. Yo no creo en la estadidad federada, ni creo en la independencia para Puerto Rico. Mi propósito es, de ser electo gobernador, implementar el mandato plebiscitario que ustedes dieron para que se desarrolle el Estado Libre Asociado a un máximo de gobierno propio en unión permanente y dentro de los límites de esa unión permanente con los Estados Unidos de América. Yo agradecería, y sé que ustedes también lo agradecerían, que el gobernador de Puerto Rico nos dijera en su próximo turno cuáles son específicamente sus planes, en la misma forma que yo se los he dicho ahora, cuáles son los planes del gobernador de Puerto Rico para traer la estadidad federada o para gestionarla durante los próximos 4 años. Que nos los diga con claridad para entendernos como corresponde. Mis queridos compatriotas, vuelvo a insistir, el Estado Libre Asociado es el muro de contención que separa estas fuerzas extremistas en Puerto Rico y que garantiza la paz de los puertorriqueños consigo mismos. El Estado Libre Asociado es la base de la estabilidad política de Puerto Rico. Vamos a afianzarlo en estas elecciones. Vamos a afianzar la unión permanente detrás de ese Estado Libre Asociado. Vamos a afianzar la base de nuestro progreso, la base de nuestro desarrollo económico, la base sobre la cual podemos montar la justicia social más perfecta al trabajador, a los pobres, a los necesitados de Puerto Rico. Vamos a afianzar el estatus que nos permite mantener nuestra personalidad de pueblo, a la vez que mantenemos la unión permanente con los Estados Unidos de América. Muchas gracias, mis estimados compatriotas. Muchas gracias, licenciado Hernández Colón. El último turno de la segunda ronda de réplica y el último turno de la noche le corresponde al candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, el ingeniero señor Ferré. Con ustedes, el señor Ferré. Muchas gracias, mis queridos amigos. Oyendo hablar, querido compañero, licenciado Hernández Colón, sobre polarización, realmente me sorprendo, porque justamente la polarización no ha existido en Puerto Rico durante estos 4 años. Ustedes recordarán la tremenda lucha que había en Puerto Rico antes del 1968, los ataques a Fortaleza, los tiros en Jayuya, los ataques al Congreso, los ataques al presidente Truman, las muertes en la universidad, la policía en la universidad. Desde que este gobierno está en el poder, eso se ha eliminado en gran parte. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no hay ahora el autoritarismo que existía antes. Lo que había antes era un autoritarismo represivo. Y ese autoritarismo represivo del Partido Popular era el que producía todas esas explosiones. Ahora, este gobernador y este gobierno anda por las calles tranquilo y nadie lo ataca y habla con todo el mundo y se siente completamente libre en todas partes. Y la universidad se ha tranquilizado y ya no se queman las tiendas americanas y ya no hay rebeliones en Jayuya. Así es que justamente, bajo el Estado Libre Asociado y el gobierno popular, es que Puerto Rico tenía un gobierno de represión que estimulaba esa polarización. Bajo nuestro gobierno se acabó
esa polarización, yo estoy seguro que podremos los independentistas y los que creemos en estadidad y los que creen en el verdadero Estado y asociado con unión permanente, podremos convivir. Tuvimos la conferencia de gobernadores en Puerto Rico y este gobierno habló con los independentistas y ordenadamente nos reunimos y pasaron los independentistas por frente al hotel y no hubo nada. Y en la semana que pasaba, mañana el domingo, vamos a tener unas concentraciones y ya no me he puesto de acuerdo con los independentistas para que no haya problema entre nosotros. De manera que entre caballeros, como somos nosotros, no hay problema. La polarización depende de la represión y este gobierno es el gobierno que no tiene represión. Ahora, el estatus no va a estar en issue en las elecciones. Eso no se discute en las elecciones ordinarias. El estatus se discute fuera de las elecciones ordinarias. En las elecciones se discuten los candidatos a la gobernación, los programas de partido y realmente las cuestiones que son puramente de carácter social. Eso no se discute en las elecciones. El estatus sí se discute, como ya he dicho, en un referéndum, un plebiscito. Ahora, el Partido Popular ya no representa la unión permanente con Estados Unidos. El Partido Popular, con el pronunciamiento de Aguas Buenas, se ha colocado fuera de Estados Unidos. Lo dijo un gran admirador del Partido Popular, que se llama Alex Maldonado, el 8 de octubre del año pasado. Fueron sus palabras textuales. ¿Por qué? Porque los actos son los que tenemos que ver, no las palabras de mi querido compañero. ¿Qué hizo el Partido Popular cuando nosotros sometimos el voto presidencial a la legislatura, que era un paso de acercamiento? Pues lo derrotó. Y cuando ustedes ven lo que ha hecho el Partido Popular, es todo el tiempo alejarse de Estados Unidos. Nosotros, por el contrario. ¿Por qué fui yo a las reuniones de gobernadores? No fui a buscar eso que dice el compañero, no. Yo fui a buscar que nos respaldaran para que se nos diera igualdad de trato con los otros estados de Estados Unidos en cuanto a las asignaciones federales. Yo fui a buscar todas estas medidas que nos ayudaran a hacer un Puerto Rico más feliz, con progreso, eliminando la miseria y el desempleo. Y eso que él dice que yo no hice nada en cuanto a las Naciones Unidas, todo lo contrario. Si he logrado que se nombre a una puertorriqueña, y aquí quiero también reclamar el crédito de que este gobierno es el primero que ha reconocido a la mujer puertorriqueña nombrándola a puesto de gabinete, pues yo conseguí que se nombrara a Julita Rivera al puesto de representante de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Eso es acercar a Puerto Rico. Realmente nosotros somos los que estamos llevando a cabo la unión permanente. El Partido Popular nunca hizo nada de eso, nunca trató de ir a reuniones de gobernadores para tratar de identificarse con el equipo de la nación americana. Así es que yo sostengo que aquellas personas que quieran el Estado libre asociado, como está hoy constituido, y con aquellos pasos de acercamiento hacia Estados Unidos, deben votar con el Partido Nuevo Progresista. Ese es el partido que les va a dar a ellos esa seguridad. En cuanto a los demás aspectos del programa, ya ustedes los conocen, yo estoy aquí tratando de explicarlos y de darle a Puerto Rico todo mi esfuerzo para ayudarle a tener una vida feliz. Muchas gracias, señor Ferré. No quiero clausurar este acto sin primero dar las más cumplidas gracias a los organizadores de este democrático y hermoso acto. Quiero asimismo dar las gracias a todos los partidos políticos por su generosidad al aceptarme a mí, a este humilde servidor, como moderador. Igualmente quiero darle las gracias a todos los panelistas y felicitarlos. Ha habido ataques de parte y parte, ataques legítimos, pero en términos generales el debate se ha conducido con mucha corrección. Quiero asimismo dar las gracias a la señora Marrero, la directora del programa, al señor Seda, nuestro cronometrador, y obviamente a los señores camarógrafos, sin cuya pericia y destreza este espectáculo no hubiera sido posible. Y a los televidentes de todo Puerto Rico, muy buenas noches y que Dios los ilumine el día 7 de noviembre para que salga electo aquel candidato que sea el mejor para los mejores intereses de Puerto Rico. Muy buenas noches. Donde
CIPR Televisión Canal 6 en San Juan ha presentado IWIPM Televisión Canal 3 en Mayagüez, WIPR Radio, AM y FM han retransmitido debate entre candidatos a gobernador de Puerto Rico.